hacemos eso de esta manera. Con un hombro menos es más difícil. Es Bienvenido, buenos días, 23, 23. Buenos días, damas y caballeros, son los cuatro rincones de Perú. Ya está bonito para hacer la más formal y preguntarle aquí en el show número uno de FM. Eso más pilas, el show más acarada. Este es el show de Carloncho. Yo pienso positivo porque son Palmas, compañero. Pero yo tengo que decir algo interesante. Es Marianita, por el amor de Dios. No, siempre las pones así nomás. Uy, ¿no se dan cuenta que cuando recién entro hablo como medio gangoso? Tim, lleno. Tim, mi vida. Un poquito gangosito. Lo que pasa es que, bueno, ya está cambiando el clima, pero de todas maneras, yo salgo pues a, como te digo, vengo caminando pues, Mariana, cosa que poco le interesa a la gente, pero de todas maneras, y que lo vienes repitiendo hace dos semanas. Agarro el sereno, por el amor de Dios. Ya tres. Oye, más de un mes ya va, además. Ayer un pata, por ejemplo, me dijo, me destruyó, que lo que estoy haciendo no es deporte. Entonces, ya, ¿qué voy a hacer? Pero tiene razón. En realidad tiene razón, es actividad física. Me siento un abuelito. Pero lo bueno es que mi columna ya está mejor, ¿eh? En ese sentido, por caminar. Muy bien. Bueno, muy bien. Chicos, hoy tenemos un programa espectacular, así que muy buenos días para todo el mundo que ya se encuentra despierto en los distintos paraderos, a la gente que se encuentra en el metropolitano, a la gente que se encuentra llegando a su trabajo, a la gente que está abriendo el negocio, a todos, muy buenos días, y estamos listos para comenzar el show número uno de FM. Y ahora sí, sin más preámbulo, sin más ni más, adelante, 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 Carloncho. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos, niños? ¿Cómo estamos, niñas? Señor, bien, señora. Bien, todo muy bien, todo muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Oye, contento, hermano, porque si yo hago alguna crítica, la gente piensa, no, este está renegando. Correctamente. ¿Por qué yo ganarme mala fama? Tiene mucha razón. Yo no voy a ganar mala fama. Perfecto. O sea, ¿por qué ganarse mala fama, mano? Tiene mucha razón, Carlonchito. Todo tiene que ser alegría. Mejor ganarse una buena fama y tirarse a la cama. No, 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 así lo has dicho. No, más o menos, cría fama y tírate la cara. Una cosa así, pero. O sea, yo ya encontré. Ayer justo estuve con mi coach emocional. ¿Ah? Y mi coach, un coach emocional? Por supuesto, Rencito. Bueno, ¿cómo crees que soporto las estupideces de ustedes? Puede ser. Mi coach emocional. Ya. O sea, me decía, pero al final, no te creas mala fama. Quédate buena fama. Críate, o sea, buena fama. Ríete, y tírate a la cama. Claro. Y tírate a la cama, hermano. A la cama de la Y yo pita. Le decía, no, pero todo es en pro del programa. O sea, para que sea bonito, para que haya como, digamos, una voz de mando ahí. No. El que se quiere fregar, que se fregue solo. Que se meta el asador solo. Y tiene razón, pues, hermano. Es como que tú le digas, oh, compadre, ya dejen de fumar aquí en mi puerta. Entonces, los del barrio que dicen, o ese vecino sale a renegar, ¿no? Claro, aburrido. Hay que tirar su molotov. Es como, están en la esquina cinco fumeques. Oye, dejen de fumar, pues, hermano. Oye, ese compadre bien, si no es un que se mete, compadre, renegó. Hay que tumbarle la puerta, hay que tumbarle la puerta. Entonces, ahora ya no, el mismo vecino sale. Chicos, fuma nomás. Al por final. Oh, qué lindo. Jódanse solos. Ahí está. Solos. Qué lindo. Y te ríes, te vas. Y ya. Y se mueren los. Y se va el viejito a su casa tranquilo, sin renegar. No, ¿cuál viejito del señor? El viejito digo, el pro del el vecino. Se va el vecino tranquilo a su casa sin renegar. Entonces el vecino se va. Se pone a ver su noticiero tranquilo. Entonces el vecino. ¡Oh, son fumeques! ¡Dame! ¡Ah, a los muchachos! Entonces el barrio, ¿qué dice? O el sentido de che. Eche. Yo votaría por él. Entonces al final tú te das cuenta que a veces uno cuando desea el bien y dice las cosas, te vuelves incómodo. Te vuelves muy, muy incómodo. Exacto. Porque la gente al final, mira. Pues qué buen coach este, Carlos. ¿Dónde lo encontramos? No te lo dices. Bueno, si tienes para pagarlo. Es Carolina. No es Carolina. Se llama Jace. Ah, bueno, Jace, lo que es este. Mira, acá en el Perú nada va a salir bien, porque justo estaba leyendo un artículo, no de un peruano, que hablaba acerca cuando las cosas van mal. O sea, no es que uno sea perfecto, pero el que quiere hacer las cosas bien es incómodo. Mira, por ejemplo, yo te voy a dar, mira, en este país, el principal problema, y que hay un estudio, casi todo. Es corrupto, ¿sí o no? Ah, claro. Entonces, por ende, la sociedad y toda la gente, ¿qué mentalidad tiene? Corrupta, pues, de alguna u otra manera. Claro. Por ejemplo, Lucecita necesita algo porque su papá es militar.
Entonces puede ser que por ahí ella obtenga un favor y ella no va a hacer su colita, porque de alguna u otra manera, no, ella lo hace el favor, el certificado médico, que aquí, que el ETO, que el certificado del ejército, entonces por ahí. Claro. Entonces, algunos en mayor o en menor. Ah, no, claro, es como el pecado, pero no hay pecado grande ni chiquito, pecado es pecado. Pues. Claro, entonces, ¿cómo las cosas, Lencito Winger, podrían salir bien si vivimos en un lugar donde toda la mentalidad es corrupta? Ejemplo, ¿cómo tú podrías votar a un ambulante? Y si sabes que los ambulantes no pueden estar en la pista, pero si al final si lo sacas, termina siendo el malo, el abusivo, el que no deja trabajar. ¿Cómo tú, por ejemplo, Rencito Winder, puedes capturar a un taxista y decirte que le está quitando el plato de su mesa cuando el taxista no tiene permiso, 20 papeletas, pero él es un chico noble que tiene sus dos hijitos? Y no lo están dejando trabajar. Entonces, sí, ¿cómo tú puedes luchar contra toda una mentalidad de un país? ¿Me entiendes? Entonces al final termina siendo incómodo. Por eso en estas elecciones, marque el micrófono. Oye, Carlos Chico, por el amor de Dios. Me lanzo, hermano. Quiero ser senador. Ya estoy en edad como para ser senador. De verdad que si sí. Si hubiera tenido 25, me. Podría ser almorzador. Almorzador. No. Senador o desayunador. O desayunador, toca. Qué lindo, Carlos Chico. Qué lindo. Te has inspirado con esa palabra tan hermosa como la lleva del Ahora, yo estoy hablando, mira, he hablado 6 minutos, ¿ah? Pero nadie me habla, recién. ¿Cómo no hablar? Sarte corrupto también. Hay la corrupción que se colude ahí, Carlonchito. Están aceitando entonces guasaperos, Carlos. Ahora, no están aceitando. No es que la gente sea corrupta. A ver, voy a explicar. Si hay mucha corrupción. Pues entonces ya me siento corrupto en este momento. Lo que pasa es que es una sociedad corrupta. Escúchame, para que la gente lo entienda. Sociedad corrupta y vivimos en con una mentalidad corrupta. O sea, normalizamos las conductas. Normalizamos las conductas que están fuera de la ley. Entonces, claro. ¿Cómo cuando alguien dice, hay que hacer esto? Decimos, no, sí debería, pero al final nosotros no lo aplicamos. Claramente. Claro. Ojalá que algún día nuestras nuevas generaciones no tengan esa mentalidad. ¿Y sabes qué pasaría? Y yo también entiendo a veces al ambulante que se agarra el medio de la pista. Oye, pero interesante hacer este mega culpa, ¿eh? No, es cierto, sí, no, es que el ambulante que está en medio de la pista, él ingresa y él se crió así, pensando que si lo votan son abusivos con él. Claro, o sea, entonces no es que él lo haga de porque. Claro, pues, hoy día quiero ser el revolucionario que voy a romper la el producto si de. No lo hace porque cree que eso está bien. Y si le quitan su negocio, lo sacan de ahí, creen que son abusivos, malos, no lo dejan trabajar. Porque la sociedad lo permite, tú te criaste así y a veces las autoridades, por ser populistas o demagogos, permiten que la sociedad sea así. Entonces, ¿cómo cambiar algo si en realidad la sociedad piensa de una manera? No podemos cambiar de la noche a la mañana. Entonces, poquito. Eso pasa. Por eso, en esas elecciones. A la vuelta de la voy a sacar un jingle bacán, porque por ejemplo hay un jingle que dice: marca el torito, marca el torito, marca el torito. Yo quiero por mi tío Chaparrón. Oye, Luca. Oye, Luca, no, es espectacular, déjame decirte. Una belleza. El tío Chaparrón Bonaparte. Quiero abrazarlo. Yo no sé por qué me provoca abrazarlo. Ya, dicho. Y después. Sí. Después vamos a hablar de lo que pasó en el programa ayer. ¿Una porquería? No, es una alegría. Qué bacán. Perdón, me había olvidado. Estamos quedando que felicidad, que todo. Sí, me había olvidado. O qué bacán el programa de ayer. Son cositas, papi. El show de la basura. Así es. Pero reciclable. O sea, orgánico. ¿Cómo estamos todos los que no recicla? Para reciclar. Ese programa no lo vayan a subir al YouTube. Ya está subido. No, se corrompió la Mad Music. Ay, qué lindo, señores y señores. Oye, ayer no me importa nada, Rencito Will. Ah, no, verdad, estamos en el origen, ¿no? ¿Qué te importa? ¿Cómo no te importa? No te interesa nada, mano. ¿No te interesa nada? Ah, no, verdad, era la crítica, era el vecino bueno, ¿no? Sí, pero es positivo, el positivo. Ya, chico, orínate ahí, orínate en mi puerta, orínate en mi puerta. Ay, está vecino, ¿verdad? Vecino, ¿tendrá un favorito? ¿Cómo tú le puedes decir a la gente? No, llévate un favorito. Ay, gracias. Además, si quieres el marmo también. Gracias, vecino, si quieres te lo vale porque toco la. ¿Ha venido Lucecita? Es lo que no sé. ¿Ha venido Lucecita? Sí. Ah, ya. Lucecita, ¿tú qué opinas de Lucecita? A la gente tú cuando le dices algo que le puede parecer incómodo, la gente se molesta, caes mal, ¿sí o no? Sí, suele pasar. Sí, caes mal. Suele pasar que caes mal, eso es cierto. Caes mal. Ahora, no porque esa persona no tenga razón. Lo que pasa es que no es que el mundo tampoco esté equivocado, el resto de personas, sino que nos criamos en una sociedad correcto, así. Correcto, pues. Correcto. Que no nos gusta que nos digan las cosas. No nos gusta. Entonces pensamos que esto está bacán, el favorcito. Claro. O entonces, Rencito Winder, si nos ponemos a pensar, entonces prácticamente en esta vida nada es legal, Rencito Winder.
Entonces prácticamente estamos por las puras, acá no existimos, no somos nada. No, recién, o sea, nada sería legal prácticamente. Es que es lógico, pues, nada es legal porque ya normalizamos nosotros las conductas ilegales. Igualito, la recolección de firmas para un partido. La vez pasada dijiste una cosa que me pareció súper interesante. Digamos que, o lo que acaba de decir con Lucecita, por ejemplo, uno que estuviera en un cargo público, en una posición así, digamos, estratégica de algo. ¿Cómo hace para convivir en toda una sociedad que...? No, y tienes un familiar, tienes un amigo... Te pueden llamar, de todas maneras te van a llamar y tú vas a pensar que es algo normal, pero está mal, pues, o sea estás entrando al trajetazo, estás entrando al amiguismo, pero todo, en realidad todo, pues, porque claro, la sociedad, pues, por eso, brinde. Pero nadie, o sea, pero la gente no se siente mal porque dice, esto no es tampoco corrupción, pues es una cosita, una chiquita, está normalizado, un chiquito, esto no hace daño a nadie, no hacemos daño a nadie, pero así funciona, Rencito, la gente está opinando bastante, no, pues, pero ya rectifica, ¿qué quiere decir? Ya, bueno, le voy a explicar lo que quiere decir. Quiere decir... ¿Qué miércoles quiere decir? No estás haciendo bien. Mira, yo tengo el chiste en realidad, pero yo quiero que ya lo termines para poder... ¡Dalo, por favor! Remítalo tú, porque estoy... No, tú di, pues, porque... ¡Tú, ya, pedí! La vergüenza. No tiene nada, soy tonto. Ya, no tiene nada, hay que... Déjalo con la intriga, vea. Me quedé... Te lo voy a contar después ya. Escúchame. Chicos, les cuento que el otro día estaba con mi carro en el grifo y de repente empezó a hacer un sonido así como raro, ¿no? ¡Ay! Y por poco me quedo sin caña. ¿Y qué pasó, Rencito Guille? Pero un amigo me dijo que para... Oye, me dijo que para no tener esos problemas, mejor cambia a móvil, Carlonchito, por favor. Que mejor te cambies a móvil. Y me acabo de enterar... Que ahora tiene una super promo, Carloncho. A ver, ¿de qué se trata, Rencito Guille? Mira, se trata de movilízate con la única promo que te regala 8 motos lineales. ¿Hay más? 2 motocars. ¿Qué más? 2 toritos. ¿Ah? Y 2 autos 0 kilómetros. ¡Ay, qué bacán! Móvil Super y Móvil Supermoto 4T. El www.promomóvil.pe. Ya estás participando y hazlo ahora. Movilízate con Móvil. Busca los términos y condiciones en www.promomóvil.pe. Oye, qué buena. Y solo tienes que ingresar el código que aparece en los productos de Móvil. Nada más, Carochito, por favor. Oye, ¿sabes qué? Cámbiate a Móvil. Por una favor. Cosa, pero prácticamente de la pita, mi querido Rencito Winder. Oye, Rencito Winder, ayer con respecto al programa, los oyentes me han estado escribiendo. Uh-huh. La gente siempre es bien incómoda. Mira. A ver, por ejemplo, Jesús. Cuando falta Marianita, bueno, faltó el programa, sí. Porque que la gente no critica mucho, una que otra. Una te extraña, pero más que nada tiene lover. ¿Para qué mentir? Tiene fan cuando no ponemos tu foto. Exactamente. Impotable. Es agüita saneada. Agüita saneada, le dice. ¿Por qué? Es bien potable. ¡Qué bonce! Cuando no viene Lucecita, uno que otro. No, sabes que siempre hay gente así, no es los tecleros. Uno que otro que dice, oh, compadre. Controlar, Carlos. Mucha alegría, como bajo mi locura, con un poco de agua. Controlar. ¡Qué bonce! El problema es cuando falta Renzo. Justo cuando falta Renzo, la gente mira, extraña esos chistes aburridos. Mira, justo se le ocurre. Es como a la cuando gente. Se muere el del barrio. Ay, qué bueno que era. Pero cuando está muerto, mira, claro. Cuando falta Renzo, extraña quién se equivoca, que se trabe en las menciones. Claro, mira, un poquito, ¿no? Cuando falta Renzo, extraña su impro. O sea, justo ese día quiere que cante. La risa. Falta. Pero cuando entonces, estoy acá, me tienen olvidado. Bueno, no, sacan el Rencito, güey. Renzo es un restijón. Mira, mi querido restijón. Con tu gorrito. No, Renzo, joven, sabes, papito, me está agarrando. Entonces, igual, cuando falto yo, la gente incómoda. No hay quien nos llame la atención en la mañana. No hay quien esté renegando acá. ¿Cuál renegando? Saca esa vaina. Acá ya nadie se renega. Era mi personaje, pero me he dado cuenta que la gente mejor no le dice nada. O compadre, qué buen reloj te ha llevado. Sigue robando esos celulares. Ahí está, listo. Arriba. Ahora me río de todo. Gol. Entonces, justo la gente quiere a alguien que le diga así. Eso, pues. Justo la gente quiere a alguien que. Oye, Carloncho, hubiera sido, no hay quien corrija a Renzo, no hay quien corrija a Marianita. Este chico, han hecho lo que han querido. O sea, justo cuando uno no viene, extraño lo que uno hace. Escucha lo que quería ir. Mira, Rencito, mira, sobre tu conducción, si hacemos, sobre todo, ha hecho todo lo que no te voy a criticar. Lo que sí te voy a recontra criticar. Sí, Carlonchito, dímelo, papito. Que miércoles tienes que ser terco de poner lo de Disney. Es una basura. Escucha, no, porque lo de Disney no son baladas. A ver, ¿qué más has puesto? Porque te lo juro que la gente se quería matar. Mira, Carlonchito, mira lo que te he puesto. Te he puesto
Y ya hacemos un muñeco. Esa, la hacemos un muñeco. Ya, pero esa nunca pegó en radio, para empezar. Nunca pegó en radio, no has tenido que haberla puesto. Porque esa canción no tiene nada que ver con el aspecto radial y nosotros ponemos en los canales digitales canciones que han sonado en radio. Por y eso. Esa. Pero justo esa oyente de moda, justo esa oyenta de moda estaba cargando a su hijita. Pueden enviar, mientras tú vas hablando, pueden enviar algunos WhatsApps de la porquería que hizo ayer Renzo poniendo canciones de Disney que no le importa a nadie. Y la gente las cantaba, Carlonchi. WhatsApp 98-912-11. ¿Quién era el talento? Descubrimos un talento de una chica que cantaba bonito y Renzo se enamoró. Y crearon una historia de amor. Cantada espectacular, Carlos. Aburrido, esa parte ha sido la más. La de enredado. La de enredado, Carlonchito, por el amor de Dios. Voy a enviar un WhatsApp al 98-912-11. ¿Quién mira la estupidez de Renzo? Ya, sueña. ¿Qué más? Sueña así, te atraco. Después, yo te puedo mostrar. Y en vivo todavía. Cosas un mundo ideal. Ya, también. Pero Renzo, si no te acuerdas, un día por complacerte hice eso y fue el peor programa, el peor lunes que hicimos. Claro, pero yo pensé. En respuesta, en rating, porque todas las canciones eran de God que no habían pegado en radio. Es que yo pensé que era un por el tratamiento. Ideal, que le dimos, ¿no? Y sueña, sí, las dos canciones. Y a lo mucho, Libre Soy. ¿Y a qué más ibas a poner en ese blog? Bueno, también está la del Rey León, está la de Enredados, está la de Tarzán, la de este film. Mira, Rencito Winter, yo voy a hacer un hashtag que diga Disney nunca más. ¿Qué? ¿Qué tal basura de programa has hecho? Por ahí sueña es bonito, puedes poner una que otra canción, pero todo una hora. Has malogrado el ahora, programa. Ahora, prácticamente, como digo yo, has defecado el show de Carloncho. ¿Alguien? De una manera abusiva. No sé, Carlonchito, Vitiría, la firme, ahí he estado más aburrido. ¿Qué? Que torneo de costura, hermano. No podía poner otra cosa, Rencito. Ahí está, Rencito Winder, ahí está. Ayer hicieron lo que han querido, Carloncho. Ahí está, señor. Como por ejemplo poner esa canción. Si me levantas mi muñeco, que está decaído y con resfrío. ¿Qué? No, señor. A ver, ¿qué dice la gente? Manden sus audios, señoras y señores. Yo te puedo. Claro que Carloncho, pero el programa sin Renzo no es nada. Y Renzo sin Carloncho tampoco no es nada. Somos nada, entonces mejor no venimos los dos y somos nada. Son pareja. Radial. El mejor lunes, ya Renzo es lo máximo, ya le toca su programa. Ya tiene que se va, yendo que se largue así el show de Disney. No, yo les puedo. Ya, entonces, a la gente que viene su programa, Renzo, de 3 a 4 y media de la mañana. De 3 a 4 y media. O de 3 a 5 y ahí entra Marenita. Es que te cambiamos de turno. ¿Qué se lo estoy haciendo? Te cambiamos de turno. Cosa. Tanta vaina. No se pierdan el show, Renzo. Ya, te cambiamos de turno. De 3 a 5 de la mañana. No, va a escuchar todas esas porquerías. Que mi muñeco le ha caído un poco triste. Tengo un poco de muñeco. No. ¿Cuál es el tengo tío? Mi muñeco le ha caído. No sé. ¿Qué tal? Buenos días, Carlonchito. Buenos días. La verdad, Carlonchito, que ayer cuando supe que iba a ir a. Ahí a la radio ya, ¿para qué escuchar? Pea. No, mano, pero el tema es de Disney, tampoco seas atorrante, compadre. No, ya, también ya te quieren lanzarse con todo un poco más, habla de su familia también, pero no sea basura, me para hablar de poco. Buenos días, Carlonchito, buenos días, muchachos. Rencito, de verdad yo no he tenido tiempo para ir a la radio, pero de verdad, hasta que te hubiera chancado, de verdad. No, físicamente, señor. Has la radio, Carlonchito, se te extrañaba ahí. ¿Qué se señor? ¿Qué has hecho, Renzo? Es un país violento, yo vivo en un país violento. La gente quiere tu alegría, tu chiste mal correcto, contado. Correcto. Pero a llegar a lo de Disney ya, o sea, yo creo que ese fue el punto donde la malograste, Rencito. Te voy a hacer soñar ahorita. Vas a soñar ahorita con la Guasama. Con la Guasama vas a soñar. Carlonchito, mi hermano. Ahí está, el señor. Yo siempre al 90% estoy de acuerdo contigo. Un 10 por ahí cuando te pones tío Coquimbo Cargoso ahí un poco 90 bueno, pero me está dando la buena mayoría. Pero ayer, sí, gracias, hermano. 100% una basura. ¿Qué? Lo de Disney. Yo también decía, qué desgraciado, está que hace todo lo que quiere, está que malogra el programa. La malogró al último. Porque tiene el corazón sucio. El último cuando puso su basura de Disney. Ahí está, recién. Puro corazón sucio, nomás de acá, señor. Nadie dice corazones blancos de Disney, señor. De la alegría. Carlonchito, una basura. El programa era una basura, una porquería. No te rayes, tampoco. Calamardo, tranquilo. Ahora metí un recito, pero está una porquería el programa. ¿Qué pasa? Lo ve Don Gangoso. Don Gangoso. Hay más denuncias, Rencito Winder. Cuéntame, hijo, cuéntame. En Caja Trujillo ya se vive la Navidad, porque para Caja Trujillo Navidad es prosperidad. Por eso te ofrece el crédito ideal para ti, el más rápido y fácil. ¿Te puedo contar, Papá Noelito? Por favor, hijo mío. Mira, ayer me acerqué a una oficina de Caja Trujillo. Solicité mi crédito y me lo aprobaron muy rápido. Es que es el crédito ideal por su rapidez y facilidad. Ay, eso no es todo, ¿ah? ¿No? Porque muy pronto Caja Trujillo hará que tú y tu negocio vayan sobre ruedas. ¿En serio?
Te alegra. Por supuesto. Es que Caja Trujillo premiará tu puntualidad en el pago de tus créditos y te irás sobre ruedas. No esperes más, porque Navidad es prosperidad. Exactamente. Gracias, Caja Trujillo, sponsor oficial de los emprendedores, hijo. Ay, gracias, Caja. Adiós, hijo. Adiós, mucho, buenos. Hablando como que pasa, Miguel Abuelo. Con el rompope, ¿Este es Papá Noelito o Miguel Abuelito? No, Papá Noelito, Galonchito. Rencito, vamos a regresar con el tema del día. Mucha queja, Rencito. ¿Para qué hace lo de esa vaina? Galonchito. Las canciones de ¿sabes qué es lo que está mal? Como tú dices, Galonchito, no es que yo esté mal, sino que yo vivo en un ambiente corrupto. Siempre balanceándome. Chimbanala. ¿Perdón? Tengo otra. Sí, pero ya pasó tu oportunidad. Pasó. Pero pasó, pero no la supiste aprovechar. Pasó tu oportunidad, no la supiste aprovechar. Y ahora Marianita va a cantar su cancioncita. Wow. Uy, qué elegancia, qué elegancia. Ah, ya. No, ya mejor tú, Lucecita, porque ya me mal. Ha vuelto tu oportunidad. Espero que ahora sí la sepas aprovechar. Sí, para enamorarme ahora. Volverá a mí la maldita primavera. Y te sigas con la cabeza así como que sintió como que escuches que está diciendo primavera. Lárgate de la cabina. Vete. Pero es bonita. Vete, ya no te perdono por hoy. No, apaga el micrófono. Hoy no vuelves a hablar, ¿ya? Si no te voy a decir, haz tu chamba nomás, vete. Y eso que todo era alegría, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, caballero? Dios mío, ¿cuánta gente se levanta con ganas de que su día sea mejor? Mala porquería que es esta señora. Sí, verdad que sí. ¡Qué mal! No sé por qué me encanta este programa como si hubiese traído el desayuno para todos hoy día. No sé, siento la mente. ¿Así has traído el desayuno para todos? No, me siento como si hubiese traído el desayuno para todos. ¿Por qué recito Winder? No sé, lo siento. Si así has traído, brímítame un pan, porque estás tragando solo ese pan. Ah, no sé. Uy, Renzo, sí tiene todo. ¿Qué pato? ¿Hiciste Renzo? No, Recito, yo no. Chiquito, no, pan con congo, no, como no. Yo pensé no, que no, pero es hongo de porcón. No, ahí no va. Bien, chicos, estamos listos con el tema del día. Lucecita, ¿ya la tienes? ¿Ya la publicaste? ¿Ya le hiciste su bajada? Todo, todavía. Ya la tengo. Ya está todo. Entonces, vamos a presentar el tema del día de esta hora de la mañana. Ajá. Lo presentamos y ustedes lo empiezan a desarrollar. Nuestros clientes enviando su WhatsApp al 98-912-11, escribiendo en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Perdónate, mira para allá. Déjame que te saque la máscara. Suelta la máscara. ¿Por qué? ¿Quién eres? Carloncho, pa. No, impostor, ¿quién eres? Calanchita, pues. ¿Qué? ¿Y quién más? Calanchita, pues. ¿Eres tú? ¿Y quién más? ¿Carloncho del pasado? ¿Eres tú, Carloncho? ¿Carloncho del pasado? No sé qué raro, ¿quién rayos eres? El origen, señor, el origen. Todo ¿pero esa alegría? ¿Te has recargado la pila? ¿Qué es esto? No, estamos pila. No paramos. Nadie nos detiene. Así que nuestro tema del día ya está. Para que ustedes lo empiecen a desarrollar, el tema del día es el siguiente. A ver, por favor. Dame exactamente lo que te digo. Seguro que es algo político. De chibolo no me gustaba. Cuando somos niños, a veces no queremos algo. Oye, a mí me han llegado a desesperar los niños. A mí también. Sobre todo, por ejemplo, mi sobrina Cielito, con la que yo me. Todo el tiempo yo. Cielito linda, pues. Ella ha crecido conmigo prácticamente toda su vida a mi lado, mi querida Cielito. Y me desesperaba. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, quiero mi plato preferido que es seco. Pedía seco, toma seco. Y un día que queríamos cambiar un domingo, vamos a hacer arroz con pollo. ¡No! El arroz. Y era exactamente, prácticamente el aderezo es el mismo, si me metes el arroz. Ese plato. Y así se le ha pasado hasta los 13 años que no le gusta el arroz con pollo. La quería agarrar del cuello, hermano. ¿No? 13 años que no he comido, que el arroz con pollo tenía que comerlo en otra cuadra, hacer doble plato. Esconder el otro lado para poder comer. Por Dios, hermano. Mi ojo ahorita está que me tiembla, hermano. Y yo quiero volver al origen, hermano. Quiero del origen, pura alegría. Por favor, que no. Arroz con pollo. 13 años sin comer por la pinche chibola. Hay que sufrir. Eso viene que mi plato favorito con su. Bueno, menos mal ese tiempo mi mamá estaba en Europa, vivía en Europa, mi mamá en España. Ya. Y ya, pues yo me veía con Cielito, con mi hermana. Entonces, ña, 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 ña. Pero hijita, así hablaba Cielito, hablaba muy bonito, yo me acuerdo de hablar con. Ña, 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 ña. Tenía 5 o 6 añitos. Ah, ya, cuando tenía 5 o 6. Lo que tú ya, de repente, cuando le habitaba otra faceta. Claro. Entonces, ya, hoy día vamos a comer riquísimo, vas a ver, hijita. Vamos a hacer arroz con pollo. Ay. No gusta el pollo, no. ¿A no gusta arroz? ¡Seco! Estoy harto con tu seco.
Por Dios, que desesperante. Pero le gusta el plato favorito. Pero ahora, ahora pregúntale pues a mi sobrina, que un ahora sequito, tiene 17 años. Pregúntale cuál es, su plato favorito. Un seco, de repente con su... ¡No! Arroz con pollo quiere. Con su papa en la huancaína y doble presa encima come la desgraciada. Bueno, pero lo que vamos el deporte. Entonces, es verdad, pues, hay cosas que de niño no te gustan. Exactamente. Y de grande te terminan gustando. Exacto. Pero ese es el tema del día. Todas aquellas cosas que de niño no te gustaban. Oye, Lucecita, prácticamente, yo quiero aplaudir a Lucecita, que es nuestra coach emocional. Realmente es una... Aplauda, no, así no se aplaude, Lucy, perdóname. Sí. Si fuera, estuviéramos en Argentina, sería una re coach. A ver, Lucecita, explica que no tiene nada que ver con el tema del día. Pero quiero que nos expliques acerca de la energía, que la gente piensa que la energía va por el lado humano, es decir, yo puedo saltar o no saltar, echarme o no echarme, correr o no correr, de repente es parte de la energía, pero no solamente es el aspecto físico, no, Lucecita. No, exactamente, o sea, no es solamente una cuestión de actitud la energía, ya, sino correcto. Yo creo... ¿De voy o no voy? ¿Me paro o no es me paro? Es mi teoría, o sea, a mí nadie me lo ha dicho ni lo he leído, o sea, es básicamente lo que yo estoy aprendiendo. Lo que tú crees, aprendiendo, sí. Y voy a escribir un libro, ¿ah? Sí, ¿cómo libro? Próximamente. ¿Cómo aburrir tus días o morir en el intento? ¿Cómo aburrir tus días? O sea, prácticamente como irte ahumando. Sería el tomo dos, tomo pero dos. Vamos a esperar, porque de repente Lucecita tiene algo de sidero. Dentro de todas las cosas aburridas por que favor, dice, por favor. Hay algo interesante, porque es muy estudiosa, Lucecita. A ver, Lucecita. Ya, bueno, lo que yo pienso es que como nosotros tenemos procesos químicos en el cerebro, ya, nuestra energía en realidad, y nosotros también al ser materia, nos regimos a través de la energía. Entonces, ya, eso de que hablan de la energía y todo eso no es actitud, es ciencia en realidad. Ya. Entonces, yo creo que un nivel más evolucionado del ser humano es cuando nos empecemos a preocupar por la distribución de nuestra energía y empezar a tomarnos conceptualmente como seres humanos como algo más que simplemente materia, órganos y bueno, actitud y positivismo y todo eso. Yo creo que también hay que evaluar la parte... ¡Ya pues! Ya, no, mentira. Ya. ¿Evaluar qué parte? La parte física. Ah, muy... Porque también somos... Bueno, también habrá que tener cuenta de que el universo resuena a 432 hercios, diferente de la música que resuena a 440 hercios, ¿no es cierto, Caronchito? Por eso que prácticamente las canciones hoy por hoy de la música, básicamente lo que la chafaldra es Renzo, cada vez que nosotros soltamos una canción, no solamente nuestras sensaciones auditivas tienen un funcionamiento, sino también nuestros epitelios que se encuentran dentro del espectro músico molecular. Ahora, y hablando, Caronchito, espérate un segundo, Caronchito. Sí, porque lógicamente cuando tú te hablas de la energía, o sea, lógicamente tú me das energía, la suerte mía, me saqué la lotería, ¿no? Entonces, acá básicamente podemos sacarle lo que muy es bien. La raíz. Hablando de la suerte, ¿qué es la suerte? ¿Qué es la suerte? Mira, según Rembrandt Hochschild, que habla acerca de, en su libro, mira, en la página 17, sí. ¿Qué es el intro acerca de la, de la suerte? De la suerte, por favor. Mira, la suerte tiene más o menos suer. Entonces, ¿qué es suer? En realidad quiero sacarlo porque no me sirve para nada. Quedaría con el té. Tomaría un poquito de té. ¿Por qué es importante el té? Porque de repente estás con el estómago flojito, te alivia el estrés. Hermoso. Mira todo lo que podemos hablar acerca de. Mañana votan por nosotros para presidente. Mañana. Te juro, no, ahí estamos. Por favor. Qué lindo, qué hermoso, por favor. Otra cosa. Ya, Lucecita, tuviste tu espacio de la energía. Ya, tuve mi espacio. Lucecita, ahora está la energía. Estamos en todo bien. Oye, una preguntita. En Planeta te dejaban hablar así con cagadas en Planeta. Daniel Marquina nunca te dio la oportunidad. No, ni siquiera iba a la cabina, no me dejó. Te dejaba. Fuera. Ah, qué pobrecita. Mira cómo la han podido votar horriblemente a ella, pero mira, es un ser humano que sufre, que sí, goza y siente. Aparte, siempre es bueno escuchar a los loquitos también un rato. También es interesante. Como ustedes. Mira, el Gonzalete, Daniel Marquina te votaban de horrible. Mira, acá nosotros dimos la oportunidad. Acá nosotros te aceptamos. ¿Cuál es el tema del día, chicos? Por favor. De chibolo no me gustaba. ¡Bienvenidos a la cripta! Ahora, en descargo de mi sobrinita Cielito, que prácticamente le he dicho que no le gusta el arroz con pollo, me decía el seco. Yo cuando era chibolo, el seco y el arroz con pollo era comida de cumpleaños, no del día. Exacto. Porque yo fui chibolo pues en los noventas, ochentas, finales de ochentas y noventas, era chibolo. Claro. Entonces prácticamente cuando comía, esa vaina era de comida de domingo, hermano, porque estaba toda la crisis, no, el terrorismo. Claro. Comía arroz con cubito. Entonces era más difícil, hermano, que rascarse el poto con guante de boxeo. Claro. Entonces para mí, yo ya estaba cansado, hermano. Ahora, no me gusta de chibolo, no me gustaba ni de grande,
el frejol Castilla. No, hermano. Porque ¿sabes qué pasó, hermano? A mi mamá había llegado una... No esos comedores populares, no. Había otros, club de madres. Club de madres, sí. Club de madres. Lo que pasa es que se escribían las señoras y te llegaban, pues, la... ¿no? Te daban unos víveres. Claro, ¿no? La bolsa de leche también. Entonces, dentro del víver, de los víveres que llegaban, le daban toda la semana el frejol Castilla, la conciencia de tu tía, hermano. Mamita, ¿qué es? Frejol Castilla, hijo. Por Dios, Renzo, te lo juro que lo odiaba. El frejol Castilla. Y de ahí daban el pescadito congelado que daban también. Ah, la mierda, horrible. Bueno, eran tiempos de pobreza. Bueno, la clase media había desaparecido. Totalmente. O tenías, un montón de plata, no tenías nada de nada. Todo lo que ustedes entiendan hoy en los finales de los 80s, no había, en los principios de los 90s, no existía nada de eso. Yo era niño, en ese tiempo tenía que hacer cola para comprar pan. Cola de una hora. Y Renzo también lo sabe porque fue niño. Por supuesto, claro, que te ibas a comprar pan con tu mochila de billetes, ibas a comprar pan. Ah, la miércoles. O sea, horrible. Entonces tenías que nada, que yo me voy al supermercado, compro los supermercado. O sea, los chivolos pulpines, los millennials ahora gozan con esas mieles. Tú, por ejemplo, sales de tu chamba, me quiero empujar un poquito a la brasa. Nosotros en nuestro cumpleaños más poquito a la brasa. Al menos yo mi cumpleaños. Ahora tú sales de tu chamba, almuerza pollo a la brasa. ¿Cumpleaños? Estás loco, hermano. Una vez. Navidad comíamos nosotros pollo a la brasa. Pero nada más no lo podemos comer, nomás lo olíamos y lo. Pavo ni existía, hermano, el pavo. Peor. No era pavo, era paloma, chaval, era paloma. Oye, ya, pero bueno, eran épocas difíciles, claro, para el Perú, mi querido Rencito. Sí, claro. Pero no me gustaba de chivolo el frejol Castilla y ahora de grande tampoco. Porque es algo que, hermano, mañana, tarde y noche, pero entiendo a mi viejita que lo hacía de mil maneras. O sea, ahorita ¿no come frejol Castilla? Bueno, ya no, pero a mí me gusta. No, es que el frejol Castilla se viene con un pulpito. Claro, negro. Como negrito. No, y ese, con pescado. Que ese, claro. No, ese no me gusta. A mí me gusta el frejol, el canario y el panamito canario, también me gusta. También. El panamito. El panamito. Ahora, ¿qué te digo, Rencito Winder? Y de chivolo, mi viejita, pobre. Hacía el frijol Castilla, pero con diferentes tipos de ensaladas. Hacía la de rabanito. Claro, hay otra que es de nabo con tomatito y perejil encima, cuadradito, que es rico, por Dios. Hacía el de rabanito, el de tomate. Hacía todo tipo de ensaladas y le salía muy rico, pero combinado, porque a veces no, ni para el huevo había. Imagínense. Pero el chivolo no me gustaba eso. Ahora el chivolo tenía que comer, pero no voy a poner en gris. Ahora el chivolo no quiere, ya, hijito, te frío, tú otra cosa, te otra cosa. ¿Quieres una hamburguesa? Pásame unos macarrones. Macarrones, ¿sabes? Macarrones. Yo no hubiera pedido macarrones a mi vieja. Papi, tú no macarrones. Ya, chicos, ya, tranquilos. Tranquilos, Rencito, porque este moda te mueve. Hoy se desapareció la tanda mandapio. Ay. Ahora sí ya la tengo clarita porque yo pensaba pasar el ID y volver. Por eso confié en tu Rencito Winder. No, pero decía reproducir tanda no, y por eso te digo, confié en tu Rencito Winder para alcalde. Para alcalde. Ah, no, yo voto por ti. Esa canción sobre dos, si estamos haciendo una pequeña pruebita, va a sonar. Pero vamos a ponerlo otra vez. Por supuesto, señor. Vamos a poner sobredosis de amor, sobredosis de pasión. Tú conmigo. Ay, qué lindo los chicos. Hermoso. Si trabajaran todos los días, seríamos. No, seríamos ya Suecia, pues. Nadie no gana. No, idioma, pero para arriba. Por favor. ¿Cuál es el tema del día, mi dulce, bella, tierna, hermosa, pura, cándida, virginal, lucecita? De chivolo no me gustaba. De chivolo no me gustaba que mi mamá vaya a recogerme al colegio. Ahora le pido que me acompañe hasta el doctor. De chivolo, Carloncho, no me gustaba el locro. Ah, su madre, cuando era niño, horrible, Carloncho. No sabes cómo le reclamaba a mi viejita, le hacía la bronca. Al final siempre me acuerdo que me preparaba mi arroz a la cubana cuando en la casa había locro. Ahora te lo juro, Carloncho, el locro es lo que más me gusta. Mi viejita le mete quesito, le mete su choclito, su sabita. Más rico lo prepara mi vieja. Ay. Y encima le meto su huevito frito encima. Qué rico que es el locro. No. El locro, mi vieja, es riquísimo. Y si le meten su huevito cuando se chechorrea la... La yemita, qué rico. Mira, no sé si de repente a ustedes les ha gustado también, de repente las han hecho en su casa, pero a mí me hacían bastante ajiaco y yuco. Porque era más económico, pero en cierto, mi mamá hace un... El ajiaco es rico. El ajiaco es parecido al locro, pero no es el locro. Ahora, hay gente que lo puede hacer de yuco, hay gente que lo... De papa, ajiaco de papa. Hay gente ajiaco de oca. De oca también. Pero es muy rico el ajiaco. El ajiaco es una especie... No llega a ser un puré, es como un guisito a base de papita nada más. Tiene su aderezo. Pues. Claro, con su aderecito nomás, un cebollita. Bueno. Muy rico. Es rico el ajiaco. Claro. Pero son recetas ochenteras, noventeras, que la mamá hacía. Estoy tan pegado que no salgo en tu mente.
De chibola, dice, o sea, de chibolo o de chibola en este caso, ¿no? De chibola no me gustaba que mi mamá me peinara. Detestaba que me levante una hora antes para ir al colegio y me pasaba el peine, me pasaba el peine. Para hacerme mis colas, mis trenzas. Ahora te lo juro que como ya no la tengo al lado porque mi mamita se fue hace 3 años, extrañaría que me peinara aunque sea una vez en mi vida. Yo también extrañaría peinarme. Yo te extrañaría que me peine, porque no tengo pelo. Yo no tengo pelo. Pues te lo juro, mi mamá me hacía mis trenzas todo, Carloncho, cuando era chico. ¿Trenza? Trenza me hacía mi mamá. ¿Cómo hace trenza? Es que él también era cabeza de colchón, también era cabeza de colchón. Tenía que protegerse. A mí también me amarraban mi cabello. Claro, pues. Me peinaban como sea. Es que yo siempre me hacía colchón. Supuestamente en el cole tienen que peinar, tienes que cortarte el cabello, güey. No, mamá me hacía mis trenzas. Es que en su colegio se iban 4 nomás. Y él se iba a perder el 25% de la luna. Claro, aparte que ese año justo estaba quería levantar el segundo piso, así que no me iban a dejar ir llamarla. Oye, ayer me estaba yendo a la base naval del Callao y el pinche Waze, en vez de mandarme por la avenida Grau, no sé por qué, aparecí por Loreto, mano. No, ay, qué bonito. Aparecí por Loreto, hermano. Saludos para mi casa, pajarito. Saludos para todos mis amigos de Loreto, hermano. Pero, o sea, se te cruzan por el carro, hermano, y cada uno que otro zombie. Y voy a llamar a mis amigos de Loreto. Ay, tengo algunas personas que son con ellos. Oye, manito, para pasar tranquilo, hermano. Pero bueno, menos mal pasé, pero. Pero también ajustado, también. Uno que otro zombie, hermano. ¿Por qué el Waze me manda por ahí, mano? Porque te manda por la ruta más rápida. A la persona, o sea, no le digo que esté mal, porque es una pista para que pasen los carros. Muy hermoso. Pero nuestro chamito de Loreto a veces están haciendo horas en medio de la pista también. Sí, o sea, como que estamos un poco jugueteando, pero no importa, Carlonchito, te pasa con mucho cuidadito. Pasa con mucho cuidadito. No le vas a decir baja, a ver, baja. Sí, así. Yo no estoy diciendo, pero yo te estoy diciendo. No, tranquilo. Que estaba grabando una película ayer justo. ¿Una película? Uy, sí. ¿Qué película, Carlonchito? No sé, del oeste, creo era de. ¿Que la balada del pistolero? La balada del pistolero. Justo se me cruzó una balada del pistolero y. Carlonchito. ¿Cómo con la película? La pista está en una balada del pistolero. Está jugando a la bolita, está jugando a la bolita. De chibolo, ¿cuál es el tema del día? De chibolo no me gustaba. Estamos con eco, ¿eh? ¡Eco! Estamos con la dúo Pandora, ¡Eco! ¡Eco! ¡Eco, co! Eco, eco, eco. No, es eco, más. A ver, eco. ¿Cuándo hay azúcar, por favor? Ese eco al responde revés. Al revés. Eco. Que acá tiene que hacer eso y después el otro hacemos nosotros. Eco. Eco. Eco, co. Eco, co. Eco, ¿cuál es Corococo? ¿Quién no, es Coro Coco? Lárgate. Esta es tu energía, la energía es la que me está matando. Esto es sencillo. A ver, eco. Eco. Eco, la re. Ay, sí tenía que hacer el chiste. ¡Qué bonce! Ya no importa. ¿Cuál es el tema del día, niños? De chibolo no me gustaba. De chibolo no me gustaba. Igual si eres una señorita, pones de chibolo no me gustaba. Correcto. Y ya sabemos que eres niña, nosotros la leer decimos de chibola no me gustaba. Por favor. Por favor. Estamos en el tema del día. ¿Quién moda te mueve con la música de esta razón? Misterio entre medio de tus piernas que enloquece mi cordura. Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura. Muero feliz. Y puedo morir encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de ser. Bueno, en este momento tenemos un reclamo masivo de nuestros oyentes en todo el Perú, de Arequipa, de Ica, de Huaraz, de Puno, de Sullana, de Piura, de Chimbote, de Trujillo. Creo que hasta el momento tengo más que el tema del día. La gente está comentando y reclamando que nuestra señal es intermitente. Se va por momentos. Hemos hecho la consulta correspondiente, nos van a responder, pero lo que sabíamos en los últimos días, que esto se debe a las manchas solares. ¿Qué sucede a las manchas solares? Estas manchas solares, que hasta el momento Renchito la vez pasada me explicó. Claro. Estas manchas solares son fenómenos como que si viniera, digamos, una especie de nube. Correcto. Y que se interpone entre el satélite. Uh-huh. Es por eso que y nosotros llegamos a ustedes mediante el satélite, es decir, esta señal es reproducida para poder llegar a las diferentes ciudades. Entonces, estas manchas solares es como antiguamente venía como que la antena o como que te voy tapando el ojo, entonces vas a ver intermitente. Correcto. Te voy tapando. Ojalá que estas manchas solares puedan desaparecer, pero ante eso ya no se puede hacer nada. Claro. Es como cuando tú estás viendo televisión por señal satélite y hay algún problema. Ahora, si este problema fuera
exclusivo de una ciudad, ahí sería ya un problema técnico el cual nosotros tendríamos que solucionar. En al este ver caso, nosotros tendríamos que ya, lógicamente, comunicarnos con el Sol, y ahí sí ya no podríamos, porque sería salvo más allá que, de nuestra posibilidad. Salvo que nos conteste Luis Miguel, ¿no? Que es por, el Sol de México, y por ahí puede ser. Pero en este momento no. Por eso te digo, mi querido Rencito Winder, vamos a ver cómo podríamos, bueno, es difícil solucionar eso, son las manchas solares, son fenómenos climatológicos. También pueden solucionarlo utilizando cremitas. Es bueno para cuando te salen así manchitas solares. Utilizas una crema. Uy, no vas a ver. Si tienes algo que decir al respecto. No, por favor. ¿O abre, no te quieres pronunciar en esa cortina? Abre la cortina. Yo creo que Mariana ya puede salir ya. Pero de vacaciones. Sobre todo Mariana, que ha sido tu expareja, ¿no? Uy, no lo voy a permitir, Galonchito. Se le alborotó Sergio. Saludos para. No, su novio tiene su. Todo esto es parte del show, ¿no? Que diga. Él quiere marchar. Él la ha querido saludar a su nombre. ¿Sabes por qué? Porque tanto que lo vacilamos con Marianita. Ya le habrá reclamado. Ya le habrá reclamado. ¿Y sabes qué, hermano? Voy a decir la verdad. No, verdad. Que no has estado con Marianita. No has estado. Era su huelepedo. Pero, o sea que la con la cara hinchada, cachetón. Vivías enamorado, hasta hace poco vives enamorado con Marianita. No, Carlonchito. Me incentivas a que yo la vacile contándome esos chimes baratos. Contándome esos chimes baratos. No, Carlonchito, mentira. Vive enamorado. A la pareja de Jeffrey, él vive enamorado. A la pareja de Jeffrey. Sí te engaña, pero con el pensamiento. Me imagino que cuando te besa, piensa en Marianita. ¡Oye, no! ¡Qué fuerte! Para mí, es mi opinión. Ya ahora mi jefe no se va a poder. Carlos está destruyendo relaciones. Desde tiempos inmemorables. Solito se va a tener que cargar. No, no, ahí no sería inmemorable, sería inmemoriales. De memoria, pues. Claro, Mambo. Bueno, chicos, continuamos aquí en el show del aburrimiento. ¡Qué no! Señor. Show de alegría. Alegría, señor. Mentira, Jeffrey. Ay, pero aprovecha y saluda a tu flaquita, pues. Un saludo a mi flaquita. Ya, pero iniciales, aunque sea, no te pases, pues. Para que sepa que es ella. No, un saludo para mi flaquita. Ya. Le digo flaquita. Ah. Bacanco. Oye, una preguntita. Mira, yo sé que no debería preguntarte, pero tú con tus 140 kilos, ¿ustedes hacen bueno, la división? La de 140 kilos. Parece. Pero no, que tiene 140. Hermano, yo peso 85 kilos. Estamos iguales, Carlonchito. Yo peso 85. Bueno, que yo con más pelo, pero. Ya, pero fuera de broma. Con sus 140 kilos, no. Hace la del misionero. A mí me llama la atención, hermano. Tú vas a pasar los videitos. Amigo, tú vas a pasar los videitos. Vas a pasar los videitos. No vienes acá. No detalles, señor. Es que me llama la atención. Bueno, lógicamente, yo te voy a pasar un documental. Escúchame, Carlonchito. Tranquilo, te voy a pasar un documental. Ando con los miles locos dentro del tiro kiss. Me acostumbra a modelo con flow de París. Y que griten los que están presentes. ¿Cuál es el tema del día, chicas y muchachos? De chivolo no me gustaba. Quieren apagarme yo no. De chivolo no me gustaba, que me fastidie el payaso. Me daba miedo, Carloncho. Bueno, es que el payaso siempre. Mira, yo creo que es mitad y mitad. Hay payasos que son malos con los chivolos también, ¿eh? Mete más cocacho. Fuera payaso, metería más cocacho. Un día, hermano, me llevaron para animar una fiesta infantil y el chivolo me metió un patadón en la canilla, hermano. Oye, es un chiste, Carlos, animando a fiesta infantil. Es un chiste. Dime, amigo, ahora en los colegios, cuando me mandan a primaria. Con los niñitos también. Mira ese poto. El tercero de primaria, cuarto de primaria. Y lo de secundaria, ¿te quieres sacar fono, sí o no? No. ¿Quieres saber? ¡Ah! Amiga. Pero Marianita sí chusazo. Mi cole. Baila todo, Marianita. Hago el ridículo un poquito. Hago el ridículo. Baila todo. Sí, los niños se quedan, pero ahí se quedan, pero. Sí, te lo juro. Yo tanta ridiculez nunca he llegado. Tanta ridiculez nunca. Pero Marianita se gana sus frijoles. No pega. Sí, se ríe muchísimo. No, se burlan. No pega. Yo pegaba bailando. Ya, bueno, se está burlando, pero por ahí va el propósito. Si yo no jalo de esa manera. No, verdad. Chivolo no me gustaba, es el tema del día. ¿Qué moda te mueve con la música que está de moda? ¿Cuál es el tema del día? Mi dulce, bella, tierna, pura, hermosa, cándida, lucecita. Ay, Inmaculada, perdóname. De chivolo no me gustaba. Este tema va dedicado a todos los padres. Espero que escuchen la voz de su hijo. Rencito, tengo una audición, pero prácticamente de la peca. Ay, Carlosito, a ver.
Para toda la gente pelotera, los futboleros del barrio y los cracks de las pichangas. Ya, ¿qué pasa? Ahora puedes llevarte un rico billete apostando en Incabet por tus equipos favoritos. Uy, Calonchito. Al toque nomás, Rencito Winder. Ah, claro, Calonchito. Y por la Champions, atento a esta increíble promoción, Calonchito. Hay Champions, hoy hay Champions, por ejemplo. Por favor, Calonchito. A ver, Rencito, ¿tú quieres bravo en eso? Recarga tu cuenta Incabet desde 60 soles y entra al sorteo de motazo 0 kilómetros. Barriles de chela y bonazo de 100 soles, Calonchito. Más información en www.incabet.pe. Oye, Rencito Winder, eso está buenazo, claro. Así que yo te voy a participar. Buenazo. ¿Qué esperas tú? Hazlo ya. Regístrate gratis con el código Carloncho. ¿Con el código Carloncho? Ingresa a www.incabet.pe, te registras con el código Carloncho y te regalamos un bonito de nuestra parte. 30 lucas para ti. ¿Gratis? Oye, Carlonchito, qué hermoso. Gratis 30 lucas y con eso te hace la cría. ¡Qué hermoso, Carlonchito! Ah, y por hacer tu primer depósito en Incabet lo duplica. Puedes llegar hasta 400 soles. Oye, Carlonchito, pero para cualquier duda, tú automáticamente inscribe en el Inca Chat y en la web te van a ayudar con todo lo que tú necesitas al toque. ¡Gente, ¿quieren platita? ¡Sí! ¡Apuestito, platito! Toma tus 30 lucas y disfruta la emoción de ganar en Incabet.pe. ¡Gracias, Incabet! Y llegan, le decimos así. ¿Qué? ¿Cuál es el tema del día, Margarita? De chivolo no me gustaba. Oye, a la gente de las diferentes ciudades del Perú, diferentes lugares, mil disculpas, son las manchas solares. Ahora ustedes. Pero ya les di cómo solucionarlos. Las manchas solares. Y ustedes pensarán, hay algunos lugares, los satélites están en diferente ubicación. O sea, dice, oye, Carloncho, si usted va a escuchar las radios de cada SRP cuando se cortan, son todas las de SRP. Uh-huh. Hay otras emisoras que tienen su satélite ubicado en otro lado y en algún momento le tocará la mancha solar a ellos. Hay canales de televisión que también le puede llegar la mancha solar en cualquier momento a ellos también. Al único que no le afecta la mancha solar es al canal de la mancha, ¿no? A mí no me gustaba y no me gusta la beterraga. La ensalada rusa, Nagger. De chivolo no me gustaba, es el tema del día. Carlonchito, Vitiría. De chivolo no me gustaba. Las patitas ahí en la sopa. Ah, se estaba harto, hermano. Ahora, voy acá a la esquina. A mi tía Pirujita, que hace su parrillita. Ahí fritito, ahí con su papita. Ah, su mamá. Qué rico. Carlonchito, buenos días. De chivolo no me gustaba ir al colegio, pe. Y por eso me tiraba la pera, pe. Vitiría. Gracias a la gente que nos llama en los diferentes penales. Qué bueno, que siempre están ahí pendiente de los diferentes penales que nos llaman, que se comunican con el show de Carlos. Claramente. Ya lo saben, si la señal se ve en alguna ciudad de mancha solar, no es exclusivo de las radios de aquí de CRP, sino que va a pasar con canales de televisión y todo lo demás, por si acaso. Carlonchito, chévere, voy a explicar. Buenos días. Escucha que casi rompo mi radio pensando que era la radio. Que no me gusta escuchar de radio que no se llamó. No, es un problema de clima. Tranquilo, 6:38, la gente sigue reportándose al WhatsApp 98-912-11. A esta hora presentamos Moda Lover, chicos, ¿ah? Y ya sabes que la primera preventa de Halloween de moda es hasta este 5 de octubre. ¿Todavía no te has comprado tus entradas? ¿Qué espera, Pepa Pito? Al toque nada más. Ándate a la ticket de Wony Metro y compra. Aprovecha la promoción. La primera preventa hasta este 5 de octubre para que vayas a ver a los 4 de Cuba. Jonathan Molly, Mozart La Para, Karol G, Leslie Grace, Jay Kiles, Sixto Rey, Daniela Darcourt, Hermanos Cartagena, Son Tentación, Yosimar y Suyambú. Ay, Dios mío, me canso. Sí, señores, si tú estás recién enterándote del evento, por favor, hoy tienes chance hasta el 5 de octubre para que puedas encontrar las entradas baratita nada más, a un precio módico. Asegura tu entrada, asegura de una vez porque luego van a subir un poquito. Y baby, ahí no vamos a dormir. Oh, 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 oh.
Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? ¡Felices! ¡Felices Navidades! Un ratito, felices Navidades. ¿Cuántas se celebran al año? ¿Son cuatro, cinco? Son muchas que vengo regresando todos los años. Una Navidad, feliz Navidad, felices Navidad. Se dice felices fiestas, porque bueno, hay toda una temporada de fiesta, pero Navidades. Ya, disculpa, me equivoqué. Yo pensé que había llegado el sol. ¿Eres Papá Noel o el Papá Noel o el show de Baboso? El show de Baboso creo que es. No, el show no, de Baboso. No, señor. Es el origen, ve que saca el chiste. ¡Qué picaresco! Es la beca de la irreverencia, chico. Cuéntame. Lo que sucede, lo más importante de todo es que en Caja Trujillo ya se vive la Navidad. Porque para Caja Trujillo, Navidad es prosperidad. ¡Qué hermoso! Por eso te ofrece el crédito ideal para ti, el más rápido y fácil. ¡Qué lindo! ¿Te puedo contar, Papá Noelito? Cuéntamelo, por favor. Cuéntamelo, hijo mío. Es que ayer me acerqué a una oficina en Caja Trujillo. Solicité mi crédito y me lo aprobaron muy rápido. Es que es el crédito ideal. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por su rapidez y facilidad. Ay, eso no es todo. Porque muy pronto, pero muy pronto, Cajita Trujillo hará que tú y tu negocio vayan sobre ruedas. ¡Pero qué hermoso! Porque Caja Trujillo premiará tu puntualidad con el pago de tus créditos. ¿Qué esperes? Solicite el crédito de una vez y prospere Navidad. Caja Trujillo, sponsor oficial. De los emprendedores. De los emprendedores, gracias. Uy, se va el Papá Noel. Gracias, cuídense mucho. Un ratito. ¿Quieres un Papá Noel? Está viejito ya. No, se me ha salido mi postito. Ah, pobrecito. Uy, Carola, muy poco en Carola, ¿no? Muy poco. Ah, no, muy poco en Carola. Ya se van a enterar qué pasó con Carola. La chica. Se van a enterar qué pasó con Carola. Le cayó el guante, le cayó el guante. No, la mira, Déjate llevar por la adrenalina. Tú eres para mí, que yo soy para ti. Baby, quédate aquí, más cerquita de mí. Él no me lo hace así. Yo quiero comerte toda. Él te lo hace a medias, yo te beso toda. Quédate conmigo y le picheo a toa. Me dice bebecita y nos vamos a toa. Pa' comerte toda, yeah. A la gente que nos está diciendo, hemos explicado toda la mañana qué pasa con la señal. No es exclusivo de las radios de CRP. Acá tenemos Radio Planeta, Radio Mar, Ritmo Romántica, varias radios. Y todas las radios tienen el mismo problema, que son las manchas solares o intermitencias solares, que no permiten que el satélite emita la señal con limpieza. Correctamente. Y eso genera corte. Algunos dicen, oye, ¿y entonces por qué tal radio no? A la radio que no le pasa, no le pasará de repente en el mismo momento que nos pasa a nosotros, pero en otro momento sí, porque su satélite tiene otra ubicación. Es decir, primero te tapo los ojos a ti, después te tapo los ojos al otro. Correctamente. O sea, nuestro satélite es el que está ahorita en este momento. Y también pasa con los canales de televisión. Claro. Las manchas solares están en todo lado, los satélites están ubicados ahí, y les va a pasar a todos. No es exclusividad de esta radio. Así es. Entonces, todos los que reciben por repetidor, es decir, por señal satélite, la señal, van a tener ese tipo de problema. Ese tipo de problema en cualquier ciudad del país. En cualquier ciudad del país. Así que ya déjenos de reclamar. Que fuera de broma, yo lo digo con cariño, ya me parece incómodo. ¿Yo qué quieres que haga, mano? Es como que sube la gasolina y todo el día jode, que te jode, Carloncho, que la gasolina. ¿Yo qué puedo hacer, hermano? Oye, no, el origen. No, el origen. El origen, Carloncho. Reclámame, compadre. El origen, ¿no? Qué lindo, claro, Carloncho. Y ahora, fuera de bromas, es verdad, pues. O sea, ya les expliqué durante toda la mañana. Ahora, algunos me dicen, Carloncho, pero qué raro, porque aquí mi señal, en Italia, en Argentina, me sale limpiecita. Claro, ese es otro tipo de señal que nosotros la mandamos vía internet, que se llama streaming. Que te llega de manera digital. Y eso te llega de manera digital. Pero esta manera digital nosotros no la podemos entregar a la ciudad de provincia. Ahora, si tú tienes ese problema, descárgate la aplicación de CRP, la pones por streaming en tu computador, en tu televisor, lo pones y te lo bajas vía señal internet. Correcto. Pero lo que es señal satélite, lo que tú reproduces, no por internet, sino por la señal satélite, esa se va a cortar por las manchas solares. ¿Cuánto más quieres que te explique? Con manzanitas, profesor, con manzanitas. No encontraría azúcar, papito, ya. No, aquí no tendría nada que ver con manzanas, pero que tiene, no, que no es matemática, Mariana. Pero igual eso te sirve para que expliques de nuevo. Te puedes explicar con manzanas y con naranjita también. Hablando de eso, te voy a hacer una adivinanza. A ver, por favor. Una adivinanza. Pero antes, no te olvides que... Marga el Dorino. Me encanta esa canción. Ahora, no sé ni quién es ni quién postula, pero no, pensé que estoy haciendo cherry político. ¿Eh? Claro. Pero me encanta ese... El Torito de Ferreñafe. Qué lindo. Así que, chicos, ese es el problema con la señal, pues, Rencito. No te preocupes, Carlonchito, que nosotros vamos a tratar de untarle bastante bloqueador para acabar con todo esto de las manchas solares. Ok, las cremas que yo estaba proponiendo de hace rato. Así es. ¿Qué cremas, a ver? Para las manchas solares. Claro.
cremita puedes mezclar lechecita con un poquito de... Estamos los tips, Amarita. De harina. Sentido, y a ver, un poquito para de la mancha sola, crema lechecita. Claro. Yeah. Sí. Leche, yeah, harina y unas gotitas de dónde la sacas? De la caja, pues. Ah, correcto. Claro, leche en caja. Por el amor de Dios. ¿De dónde vas a sacar la leche de vaca? ¿De la vaca, pues? De la ordeña. ¿Ordeñas tú misma? No, no. Tiene que ser fresquita, pero no. No, de caja. Es una buena ordeñada. Compradita. Una buena ordeñada. ¿Por qué no te metes una buena ordeñada? No. No me han enseñado. Ah, no te dices que bueno, va, saca la agraria, acá la agraria vas. Es que son espectaculares. Acá la agraria vas, por favor. Chita, también está mal la señal del GPS para los celulares. También, también. Se va, se demora mucho en actualizar. Ya, correcto. Es otro programa, pero... Correcto, manito. Ese es para un programa, haz tu denuncia. Señores y señores. Sí, Carlonchito. Señoras y señores. Latinos del mundo. Latinos del mundo. A ver. Carola... ha pedido algo, Rencito Wind. No me digas que ha pedido un recorte, pero de personal. ¿De qué no, Rencito Wind. Te lo explico al final de esta canción. Ay. Por Dios. Ahora sí, Rencito Wind. Es muy tenso, muy fuerte, Rencito. No, no, ¿cómo no, está no, la cosa afuera, Rencito Wind? No, Wind, la cosa está pero demasiado, fuera. Demasiado. No, está, es muy tenso, Rencito. ¡Atención, Carlonchito! Es que es muy tenso, Rencito. Yo no puedo continuar con el programa. O sea, no puedo hacer tranquilo, programa así. Tranquilo, tranquilo, Carloncho. Pero antes, una buena noticia, Rencito. A ver, por Winder. Favor. En verano, todos nos reunimos. Todos nos reunimos, pues. ¿Y qué más delicioso, Rencito Winder, que sí, compartir una rica comida con amigos? Ah, lo mejor. Nos reunimos en verano, Rencito Winder, a pesar que estamos en primavera. Ciertamente, pero en el verano también nos hemos reunido también, claro, como lo podemos hacer durante todas las estaciones hermosas. Pero pensando hermosas en eso, Plaza Vea une esfuerzos. Ya. Plaza Vea se une con Naturali, que nos traen dos super promociones. Solo por este mes que ya se viene, mi querido Rencito Wind. Este mes que ya se viene. Ahora, Rencito, espérate un ratito. La había leído antes, Rencito. Rencito, ¿en qué mes estamos, Rencito Wind? Dímeme, por favor. No, yo quiero tomar. De razón que verano ya se me hacía raro, Rencito Wind. Se me hacía raro. Esto tenemos que grabar. Tienes que grabar. Oye, Carlonchito. Mira, llámalo al señor Tony, mano. A ver, permíteme un segundo, por favor. Porque ya nos adelantamos. Llámalo al señor Tony, hermano. Llámalo a Jirafales sin gorrita. Oye, esto es increíble. Esto solo pasa en el show de Carloncho. Pero mira, culpable para mí es Renzo Winder. Y no por ser malo y Mariano. Culpable soy yo, es cierto. Tienes claro, mira, culpable es tú. Mira, yo pensaba que estamos en verano, pero mira. En verano, todo bonito. Y mira... Estamos retrocediendo en el tiempo. Yo estoy muerto y no me he dado cuenta. Este es mi alma que está viniendo. Pero, claro, sí, pero lo más importante es que. Culpable soy yo. Claro, ha tenido que. A ver, un checking boy. Ha tenido que poner tu checking boy. Sí, es cierto. Pero no importa, mi querido Rencito Winder. Lo importante es que Plaza B y Naturales unen esfuerzos para llevar ricas promociones. Ricas promociones. Muy ricas promociones. O retrocedía. ¡No! ¿Qué se ríe? Pero es tu culpa, Sin Roche. Sí, es que estoy tratando de reírme al último, porque querré el último ríe mejor. Sin Roche es tu culpa. Mira, tío, oiga, Nocho, mira lo que está pasando acá. Y es mi culpa. No puedo hacer otra cosa. Pero, tengo pero bueno, tienes que reír. Pero el clima es tenso, señora. Sí es. Es tenso, perdón. Pero no cualquier tenso. Este también ya le metiste un check-in-bob. Tampoco le metes un check-in-bob. No, ese es lo que te he dicho más bien. Sí, pero ya le tendrías que haber metido un check-in-bob. Por eso, pero yo te estoy diciendo para a la hora que vamos a seguir. Tenemos que hacer una... ¿Has visto? Esa no es la anterior, esa es otra. No, pero no, te digo, le has metido un chequimbo, ya sabes claro lo que va a venir. Sí, por supuesto, vamos a una... No, le digo el otro y vas a leer este, no mientas, pero no le he mentado. El otro es el 8 de ayer. ¿Ah? El otro es el 8 de ayer, este es otro. ¿También lo dijiste al aire? Claro. No, este de ayer, el otro, no estás entendiendo. Ya, dice cuenta. Tengo la atención, tengo la atención, a ver, ¿qué te digo? Ya, me cierra la puerta este Jan con tu gorro de Telefónica del Perú. Qué mal, señor, qué mal. Eso es lo único que le diga que. Eso es lo que se encarga el señor de gerente de asuntos innecesarios. Eso es lo que se encarga. Eso es lo que se encarga el señor. Señores y señores. A ver. ¿Cómo están, amigos de moda? ¿Quién es usted? ¿Cómo están, amigos de moda? ¿Tribunero? ¡Les habla el tribunero de Moda Te Mueve! ¿Qué tribunerito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor Renzo Winder? Bien, bien, don ¿Cómo estás, señorita Marianita? Bien, bien, tranquilo. ¿Cómo estás, señorita Lucecita? Buenos días. ¿Cómo estás, señor Yang? ¡Bien! ¡Acérquese al micrófono! Yo soy la autoridad aquí en el programa El Tribunero de Moda. Sí, señor. Ya, muy bien. Se lavó los chicos, ¿no? Acérquese, señor Jeffrey, usted y todo su cuerpo. ¡Ja,
¿Cómo está, señor Jeffrey? Buenos días, señor Pelonero. Don Pelonero. ¡No le falta el respeto al tribunero! Porque como un padre. ¡Usted, señor Jeffrey, queda eliminado del programa! ¡Por favor! ¡Soy tribunero, pero no me puede desarmar ese equipo! Necesitamos a todo el equipo. ¡Claro! ¡Ay, ay! ¡Usted queda eliminado del programa y eso no es todo! ¡Por faltar el respeto al tribunero! ¿Ya qué? ¡Además! ¡Le vamos a coser el hocico para que no hable más! ¡No, no, don tribunero! ¡Salga! ¡Salga de la cabina! ¡Salga! ¡Salga de la cabina! Ya, bueno, no importa, continúe. ¡Eso es para que ustedes aprendan, señores participantes! Disculpe, don tribunero, por favor. ¡Que al tribunero, nadie, escúchenla bien, nadie le falta el respeto al tribunero! ¡Agua! Cuando se olvide su pastilla, el tribunero. ¡Agua! Ya, don tribunerito, a ver que me está asustando, a ver, don tribunero. Señores participantes del chat de Carloncho. Claro, acá estamos, don tribunero. Hay una participante que ha decidido que si vuelve al programa, se van a tener que ir no solo una, sino dos integrantes. ¿Dos integrantes? ¿Qué? Pero me voy a dejar el equipo de completo. La señorita Carola, ¡cállese la boca cuando habla! Si no le vamos a hacer un control antidoping a usted. Hágame, señor, hágame acá, en esta empresa de Roches, acá, en este laboratorio. Le vamos a hacer, ¡cállese la boca! No le responda al tribunero. Ya, disculpe, don tribunero. Señor Young, acérquese, por favor. ¿Y cómo hace su manito para hablar? Me encanta. Señor Young, ¿no tenía usted que estar en producción de programa? Sí, señor. ¿Y qué miércoles hace en cabina? Señor Young, ¿queda usted eliminado del show de Carloncho? ¡No, por favor, don tribunero! ¡Lárguese de acá! ¡Lárguese! ¡Soy la máxima autoridad del tribunero de moda! ¡Denle la cabida ahí en otro lado, don tribunero, por favor! ¡Sus hijos tienen que comer, por favor! ¡Es su última oportunidad de ser alguien en la sociedad, por favor! ¡Señor Young! ¡Lárguese de cabina! ¡Lo acabamos de votar! ¡Fuera! ¡Pero don tribunero, váyase, por favor! ¡Váyase! ¡No, no! ¡Váyase! ¡Están grabando, imbécil! ¡No te das cuenta! ¡Lárguese de cabina! ¡Ay, ay, ay, ay! Este, Lucecita, no puedes hacer eso. Porque desnuda, la radio fantasía. ¿Nadie le ha contado también a la chica? Ya, que ya, don tribunero. Yo creo que amerita, don tribunero. Amerita, amerita. ¡Señorita Lucecita! Sí. No, no, igual. Por esa falta, señor. ¿Qué ¿Usted cree que al otro lo ponchan? ¡Nadie poncha, señorita! ¿Por qué? ¿Porque es una falta? ¿Por qué? ¡Señorita Lucecita! Sí, ¿qué pasa con ella? ¿Qué va a pasar? ¡Lárguese de cabina! ¡Queda eliminada del show de Carloncho! ¡No, don tribunero, por favor! Bueno, mejor así. ¡Señor Renzo Winder, un paso adelante! Dime el sueldo a mí. ¿Usted qué? ¿Defensor? ¿Qué? ¿Qué no, chupete es usted? No, don tribunero, déjame ¡usted se sacrifica! No, me sacrifico, no por nada, soy capitán de las lornas, pe. No por nada. ¡Se sacrifica por su equipo! ¡Claro, pe! Por supuesto, tribunero, todavía me sacrifico por las lornas. ¿Usted qué quiere? Hasta se me ha salido el brazo. Que la perdone, pe, por favor, pe. Porque yo no puedo competir porque se me ha salido el brazo, pe, tribunero, pe. Oiga, señor, ¿usted quién es para hacer sus propias reglas? No, no, don tribunero, estoy diciendo... ¡Soy el tribunero de moda! ¡Te encanta, Juan! ¡Ya, pedido tribunero, que no... ¡No! ¡A mí no me encanta nada, señor! ¡Me encanta, mi señor! ¡Soy la pinche autoridad aquí! ¡Hago lo que quiero! Bueno, ya, me va a dejar y me va a desarmar el equipo... ¡Y usted, señor Renzo Winder! Sí, don tribunero. Ya, me voy del programa, ya, seguro, me voy del programa. No, lo perdono. Los capitanes hacen lo que quieren aquí. Ahí estás, gracias, don tribunero. Siempre confío en usted. Confiamos en ti. Dame la piernona para el equipo, por favor. Si señorita Marianita. Sí, señor tribunero. No, para saludarte nomás. Pero lo cierto es que hoy en el programa. Sí. No habrá lugar para más mujeres que no sea Carola. ¿Quién es esa que está debajo de la capa? Ah, Carola, ya dijo. Es Carola, no te vayas muy entrada. Mucho quieres hacer. Se hueva también. Así que prepárense que en los próximos minutos haremos un circuito. ¿Un circuito? Circuito cerrado, pura calata, van a salir. Circuito cerrado. ¡Qué bonce! Pero Carola nos va a ganar en todos los circuitos. Tienen que jalar la cadena, Juan. Ya fui. Ya perdí. ¡Ah! Tupai, te lo quito, porque no quiero que te malogres. Tupai, te lo quito. ¿Qué tal? Invento letra, porque algo me pega. A mí quítame mi pai, porque voy a mejorar la dieta. Dímelo, Heiza. Gabby Music. Diamond.
Continuamos con el show de Carloncho. Ya lo saben, mandó un ultimátum Carolita que mañana, si encuentra a Mariana y a Lucecita, ella no viene hasta que las dos se larguen. Hasta que las dos se larguen. Ya lo dijo el tribunero. Bueno, tenemos que dejar, tenemos que hacer larga el programa. No, es que yo voy a esta vaina de si se va Marianita o Lucecita. Con Carola puede durar 15 días mientras claro, pegue. Es que Carola le encanta. Inventamos diferente, uno yo, mañana lloras. Y al final todos quedan y nos amistamos, ¿no? Hace tan larga que al final todos saltamos la cuerda. Claro. Muy bien. Carlonchito, por favor, seguimos con el hermoso programa. Seguimos el show de Carola. Oye, Rincito Winder. Sí, Carlonchito. Mira cómo me vine a trabajar hoy. Chicas, ¿quieren ver o no quieren ver? A ver, Carlonchito. Mira, relajado con mis zapatillas, que es una cosa prácticamente de la peta. Uy, qué rico, Carlonchito. Qué chévere salir de tu casa y saber que estarás cómodo todo el día. Buenazo. Yo estoy feliz con estas zapatillas que, mírala, ¿te gustan, Mariana? Me encantan, es que son urbanas, pues. Al estilo, ¿sabes qué? Al estilo, ¿qué? A ver, ¿cuál? Ay, papi. J Balvin. Oye, acompaña muy bien tu look, Carlonchito. ¿Por qué crees que pongo esta canción? Me siento un J Balvin cuando me pongo estas zapatillas que son recontra urbanas, pues, mi querido Rencito Winder, y acompañan mi look. Y además, no solo eso, no solo que acompaña mi look estas zapatillas urbanas, sino que yo me siento súper cómodo. Y lo más importante es que le dan movimiento. A mí me dan movimiento. Totalmente. Estas zapatillas me dan movimiento. Totalmente, Carlonchito, claro que sí. Las zapatillas son lo mejor que hay en la peta. Así es, mi querido Rencito Winder, ahorita. Ajá. Me muevo con zapatillas y punto. Y quiero saber qué dicen nuestros oyentes en estos momentos. A ver, por favor, por favor. ¿Qué zapatillas son ideales para ustedes cuando están en movimiento? Uy, a ver, ¿qué zapatillas te gustan? Iguales, las urbanas, las casuales. Me gustan las urbanas. Entren ahora al Facebook de moda, busquen el post con la pregunta y comenten ya. Ay, ay, ay. ¿Qué zapatillas les gusta usar cuando están en movimiento? En un momentito vamos a regresar y leer todos los comentarios, que hay una sorpresa para ustedes. ¡Qué lindo, Carlonchito! Entre toda la gente que comente en el post, que ya está ahí en Moda Te Mueve, ya está, no necesita. Ya está, comenten qué zapatillas, qué tipo de zapatillas a ustedes le dan movimiento. ¿Cuáles son las ideales para ustedes cuando están en movimiento? Ingresen al Facebook en este momento y en un ratito voy a leer los comentarios al aire. Vamos, exacto, a continuar con el programa. Hay una sorpresa muy buena entre los verdaderos oyentes que comentan este post. Uy, qué Carlonchito tan anglo, boy, madre, qué anglo, este Carlonchito. Oye, Recito, hace tiempo que no hacemos el karaoke anticuchero. Hagamos un karaoke anticuchero para la gente, Carlonchito, que le gusta mucho. ¿Qué hizo un karaoke anticuchero, no? Claro, se merece, por favor. WhatsApp 98912-11, muchachos, dejen sus canciones de karaoke anticuchero para hacerlas acá en vivo. ¿Qué día cae tu cumpleaños, Mariana? Domingo. Domingo, señor. Ah, qué lindo. Pero es un domingo donde todo el mundo se puede reunir, ¿eh? Buen día cae tu cumpleaños. Lindo. Ahí podemos celebrar todos. Qué lindo, Carlonchito, al compás de una guitarra. Mira, 99%. Ya la había. Acuérdate de mía. Ya la había. Ah, su madre. Ya, pero pues, si no, no me invito. El último recurso de rezo a la mentira, invite, la enfermedad. ¿Qué? La enfermedad, mete. Se me enfermó la bebé. Esa no falla. Ya, y aparte, esa ya viene no el día falla con gripe. Ya viene con que. Mira, no, y el viernes va a decir. No sé qué me está pasando. Y pero él te lo actúa y que la gente le cree. Ah, su madre. Ya lo vi ya. Me voy a quedar hasta el día siguiente, señor. No, para el desayuno, sí, me voy a quedar, no ya sé, manito, tú ya. No sé, para manito, yo para digo la nomás, todo yo va digo nomás, manito. Mejor vamos con el karaoke anticuchero. A ver, chicos, karaoke anticuchero. ¡Woo! Mesa número 5. ¿A cuánto están los choripanes, Rey Show Winter? A solo un pesito los choripanes, al 8. Un pesito los choripanes. Que se alejen de la reja, ¿eh? Eso, aguántela. Estoy vencido porque el mundo me hizo así. Yeah.
programa. Ah, no, qué bueno, Galonchito. Tenemos más, por no favor. Me digas, Rencito Winder, que no es bacán esa. Claro, va. Ponme esa de Galonchito. Me han contado que te ha ido mal. ¿Qué carajo anticuchero? Claro, Galonchito. No hay Shakira. Que experimentar. Flor dormida. Claro, Flor dormida. Ay. Qué lindo, por favor. Necesito esa vaina bien antigua. De... Ay, que es anticuchero. Eso, claramente, Galonchito. ¿Cómo? De Shakira. ¿Del choro o qué cuál? También hay caserita, hay de todo como motica acá, en los martes, karaoke anticuchero, por favor. Ya vamos a poner su flor dormidita para Primo, Galonchito, por favor, para toda la gente, por favor. Claro. Esa con mucho cariño para mi mamita Gina, que le gusta esta canción, Galonchito, Flor dormida, que la escuchaba ahí en la máquina del sabor. ¿En la máquina del sabor? En la herradura, que era la máquina del sabor. Como te dejaba ahí, que no te portes mal ahí. Claro, hoy por hoy, Galonchito, básicamente es de un hueco de fumequillo, pero antes en esa época pues era la máquina del sabor. No, es el paraíso, es el Aquecho Ríos. No, donde hacen los videos urbanos también. En la herradura, era la máquina del sabor, pe. También hay máquina de sabor, claro. Ese era el... Había Mario. Claro. Me han contado que te ha ido mal. Lo has pensado bien y quieres regresar. Ya no encenderás la llama de mi amor. Oh no, ya no. ¡Vamos, mi recito! Contra todo tuve que pelear. Oye, sí, mi rencito, qué caro, quiero. Mil cosas amargas que experimentar. Pero ya pasó lo fuerte del ciclón. ¿Y cómo te encuentras ahora? Y estoy mejor. Dice: sin ti yo no me moriré. Yo te lo aseguro, no me moriré. Aunque de rodillas ruegue, no seré parte de tu vida. Sin ti yo no me moriré, y yo te lo aseguro que no moriré. Aunque muerte en polvo pasarás a ser una flor dormida. Oye, qué buena, sí, Rencito Winder. Qué buena. No. Ya te quiero, mi amor. El karaoke anticuchero. ¿Ha venido Luz? Ha venido, está preparando su canción. Y se viene Shakira también. Shakirita. Shakirita. Oye, creo que sí, mandé una partida para mí. Yo sé que siempre dudas de mi amor. Ay, sí. Y no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Baila lucecita con la mente, ¿eh? Para luego encontrar ¿qué pasó? Desconfianza y crueldad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces. Y se ha quedado al fin mi pobre corazón. ¿Qué? Con tan poquita fe. Tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Tú tienes que ayudarme de nuevo a amar y a perdonar. Mano arriba, perdonando. Ayudarme de nuevo a amar ay. Y a perdonar. Oye, mano arriba, Alberto Cotti. Tú tienes que ayudarme a conseguir y ayudarme la fe que con engaño yo perdí. Tú tienes que ayudarme de nuevo a amar. Ay. Tú tienes que ayudarme a conseguir. Tú tienes que ayudarme. La fe que por engaño ya perdí. Empezaré por el lado de adelante y luego me iré para atrás. Y tú rogaré, guipeño, por favor, me lo tienes que comprar. Y díselo, mamá. Tú tienes que ayudarme a conseguir. Y la fe que por engaño ya perdí.
pienses que yo he venido con la mano vacía. Yo no quiero sacar. Tengo mi caramelo Monterrico. Y también tengo mi hortela para ti, mamá. Oye, si tú tienes que ayudarme. No quiero usar esta jeringa, mami. Que saque de tu monedero. No quiero caer nuevamente la bolsita de bichoc. Oiga, Carlonchito, qué hermoso. Dale, que te has asado, compadre. ¿Qué? Ya has asado, ahora siga. Carlonchito, te voy a pedir, por favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás asado? Cuéntame. Estoy asado, compadre. Cuéntame, papito. Estoy asabache, recién recontra asado. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado, papito? ¿Qué ha pasado? Que te cuente, Renzo, ya. Otra vez. Ayer viene, compadre. Sí. Viene mi amigo el Pipirigallita. Ay, compadre, voy a tu casa abajo. Ya. Bájame, compadre. Sí. Estamos haciendo ahora todo bacán. Ya. Hoy me hizo venir con mi perrito. Ya, anda normal, tu perrito. Soy amigo de los animales, todavía le digo. Ah, ya, monstruo. Bacán, es un perrito chiquitito, ¿por qué va a hacer? Entonces, ya, estamos ahí en mi cuarto. No me doy cuenta, compadre, cuando me doy la vuelta. Ya. Y el perrito está. Que mordía mi zapatilla, mano. Mira. Ya. Oye, Carlonchito, tranquilo, hermano, por favor. A ti lo que te hace falta para olvidarte de ese mini problema, porque es un mini problema. ¿Sí? Es el nuevo Full Sandía, Carlonchito. ¿Sandía? La combinación perfecta entre sabor y frescura. Mira, prueba uno, no me creas. Prueba uno, Carlonchito. Mira, prueba. A ver, Full Sandía, ¿no? Pues prueba, pues, Carlonchito. ¿Y me olvido de todos esos mini problemas? Prueba nomás tú lo que te estoy diciendo, Carlonchito. Tú confía en mí, bueno, Carlonchito. A ver, dame. Prueba. Combinación perfecta entre. Ya, ahora sí, sabor y frescura. Cuéntame con más calma acerca de tu mini problema ese que tenías. Cuéntame. ¿De cuál? ¿De qué te mini problema? Me acabas de contar el problema que tenías ahorita hace un momento, pues. No, yo lo veo bacán. ¿Cuál? O sea, lo que se reza, ¿no? Uy, lo maravilloso que hace este Full Sandía de Ambrosoli. Es lo mejor, Carlonchito. Full Sandía de Ambrosoli. Por favor, Rencito Winde. Claro, vive con frescura con el nuevo Full Sandía de Ambrosoli. Muy buenazo. Está el Full Sandía de Ambrosoli que nos encanta, mi querido Rencito Winner, y te olvidas del mini problemas. Claro. Así que ya lo sabes, Marianita, ya lo sabes, Lucecita, ya lo sabes, Rencito Winder. Vivan con frescura. Tú también vive con frescura con el nuevo Full Sandía de Ambrosoli. Oye, qué bacán. Buenazo. Ahora sí, continuamos con el karaoke de moda. Oye, qué hermoso, Carlonchito. Karaoke anticuchero. Carlonchito, estoy buscando hacer, pues, mi casting también como lo de Shakira, pues. No quiero ser de Shakira. No. Shakira dijo que iba a cantar Mariana. Pero de repente me sale mejor a mí. Para tu santo, compadre. Se viene el santo de Mariana. Se viene el cumpleaños de Mariana. No, ya. Como sea, quieres hacer. Mariana es cantante, pues, mano. Tú eres cualquier cosa. Discúlpeme. Aparte, se viene su cumpleaños y lo vamos a celebrar aquí. Eso, lo vamos a celebrar aquí. Y un cumpleaños sin importancia. Los han visto por ahí. Los han visto en los tejados. ¡Ah, no! Dando vueltas en París. Condenado en los juzgados. Con la nariz empolvada. Ay, qué rico, por Dios. De corbato de blue jeans. Lo mismo todo. Ya no te rías, Carlos, concéntrate. Sin más nada que decir. ¿Qué? ¿Dónde están los ladrones? ¡Qué asco, por Dios! ¿Dónde está el asesino? Quizá ya revolcándose en el patio del vecino. ¿Y qué pasó si son ellos? Así soy yo. ¿Cómo se llama esa canción? ¿No sale mi caquita? La te estás metiendo que estoy estreñida. ¿Cómo se llama esa canción? Un ratito. Ese es que de repente Marianita sí lo puede cantar de esa manera. Pero vamos a ver también cómo lo puede hacer también nuestra querida amiga Marianita también. Marianita también. ¿También la puede cantar? No, que cante a ver la otra de Shakirita, pero la. Como sea. Yo también soy Shakirita. Déjame que yo te haga mi Shakira. Yo soy la verdadera Shakira. Permítame. Cosa la vida, hombre. Soy Shakirita, pero la sobrina de Chacalón, pero soy Shakira Cotaquis. Con un poco de Carola, con un poco de. Soy la hija del cómico Menjengui. Del cómico Menjengui. Ya, pero a mí me sale mejor la de Shakira, por favor. ¿Podemos poner la de Shakira? Permítame. Cosa la vida, hombre. ¿Cuál cosa la vida? Cosa la vida, hombre. ¿Y se imagina ese tubito chichero como es? No sé. Soy la verdadera Shakira ya. No. Carlonchito. Y se llama María. No, tú eres Shakira, tú eres Luclarita. Anda los carros a cantar, por favor. Soy la hija del cómico Menjengui. Sabrina de Chacalán. Qué asco, madre. Qué horrible. Bueno, muchas gracias, amigos. Oyentes de moda.
Hoy ha venido con, pues, en representación con Tijita. Bueno, para mí es un gusto, un honor, un placer prácticamente compartir esta mesa. El mes de tu cumpleaños. Con distinguidas personas, por Dios. Personas que tienen una clase humana espectacular de excelencia. Oye, me dirijo a ustedes. Qué bonito hablas, por el amor de Dios. Bueno, tengo que hablar bonito porque imagínate, hablo feo y yo feo prácticamente sería un mojón humano, ¿no? Oye, Mondonguito, ya que estás aquí, quiero preguntarte, ¿qué es cierto hay que tú podrías ser el artista invitado en el Halloween de moda? El artista sorpresa en el Halloween de moda prácticamente... ¿Se va a hacer a tu santa? No, yo no voy a ser el artista invitado, soy la imagen del evento. ¿Quieres cantar Shakira para tu santo que lo ganó?